El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda, Iván Acosta, por su complicidad con la dictadura de Daniel Ortega en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. A Avilés le señalan su alineamiento político con Ortega y su negativa a desmantelar las bandas paramilitares que reprimieron letalmente a la ciudadanía después de abril de 2018, mientras que a Acosta le sancionan por organizar el apoyo financiero para el gobierno de Ortega. Las sanciones económicas y financieras provocarán el retiro inmediato de Avilés como presidente del Grupo de Negocios del Ejército, organizado en torno al Instituto de Previsión Social Militar, y la salida de Acosta como gobernador ante el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Esta semana, los senadores estadounidenses aprobaron una resolución que solicita aumentar la presión contra el gobierno de Daniel Ortega para que libere a los presos políticos, restituya los derechos constitucionales y atienda la gravedad de la pandemia que está causando centenares de muertos. Nicaragua inició el ascenso en la curva de contagios de COVID-19, con un incremento de más de 1000% de casos. Según las cifras oficiales, en una sola semana pasó de 25 a 279 casos de coronavirus, con una tendencia de crecimiento inusitada que no ha tenido ningún otro país del mundo. Sin embargo, los datos oficiales mantienen un subregistro. El Observatorio Ciudadano de COVID-19 registra 2.323 casos sospechosos en todo el país y 465 muertes por neumonía y coronavirus. Es el inicio de un ascenso prolongado por la falta de medidas de distanciamiento y porque la población continúa exponiéndose al contagio, advirtieron epidemiólogos. Desafortunadamente, estamos en el arranque. La curva apenas está comenzando a incrementarse. Y digo desafortunadamente porque lo que estamos viendo ahorita se va a multiplicar varias veces. Mientras, el régimen Ortega Murillo continúa convocando a actividades recreativas masivas y a la aglomeración de los jubilados para recibir el pago de su pensión. Y este fin de semana hay más de 2.500 actividades que se están realizando, que se van a realizar en todo el país. Una investigación de Confidencial confirmó que más de 500 pacientes con COVID-19 están ingresados en los hospitales del país y decenas mueren diario a causa del virus. Varios hospitales de Managua, Chinandega, León, Masaya y Matagalpa están copados, con pocas o ninguna cama disponible. En algunos de los centros se acumulan cuerpos de pacientes fallecidos. Entre los pacientes positivos COVID-19 hay diputados y diputadas del Frente Sandinista, ministros y altos funcionarios del gobierno y del partido de gobierno. La limitada capacidad en los centros hospitalarios alarma al personal de salud, pues la curva de contagios apenas ha comenzado su ascenso. A ello se le suma que unos 180 trabajadores de la salud estarían contagiados y ya falleció el primer médico en Rivas. En un nuevo intento por minimizar la pandemia de la COVID-19, el presidente Daniel Ortega justificó el incremento de muertes recientes y las atribuyó a neumonía. Porque en estos momentos, vinculado al coronavirus, hay mucha defunción por neumonía también. Defunciones por neumonía porque la persona padecía, estaba en un estado propenso pues, a padecer la neumonía desde... Una gripe, un H1N1 puede derivar pues una neumonía, una gripe, mal cuidada, mal curada, una influenza, como decimos. Ortega ocultó las 1.600 pruebas positivas realizadas por el MINSA y no dijo nada de los entierros express que han documentado la ciudadanía y periodistas en todo el país que cuestionan las cifras oficiales del gobierno sobre las muertes por COVID-19. Costa Rica impuso estrictos controles sanitarios a los transportistas para prevenir el COVID-19 en su país, provocando una reacción de rechazo del resto de Centroamérica y el cierre del puesto fronterizo de Peñas Blancas por parte de Nicaragua. Las autoridades ticas restringieron el ingreso a suelo tico de transportistas extranjeros tras detectar 50 conductores de carga con COVID-19 en frontera, por lo que impusieron un mecanismo de relevo de mercancías. Para los exportadores y empresarios centroamericanos es un mecanismo inviable. Miles de furgones se encuentran varados entre los dos países, mientras los gobiernos de Centroamérica están negociando una solución basada en un mecanismo aceptable para todos.
como yo he interpretado los mensajes de mi colega y de las autoridades de Nicaragua, es que Nicaragua preferiría que volvamos al estado original de las cosas pre-pandemia. Y eso, por supuesto, sabemos que es imposible en estas circunstancias por todas las razones que ya conocemos de índole sanitaria. La Organización Panamericana de la Salud urgió al gobierno de Nicaragua a informar con transparencia sobre el COVID-19. Hace una semana, el gobierno de Nicaragua prometió a la OPS que cumpliría con informar sobre la situación de la pandemia. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado. 600 médicos independientes llamaron al régimen de Daniel Ortega a declarar fase de transmisión comunitaria de COVID-19. En su segundo comunicado, los doctores pidieron la suspensión de actividades masivas, cierre temporal de centros educativos, suspensión de actividades no esenciales y cuarentena comunitaria. Demandaron también el cese de las amenazas a profesionales de la salud y la entrega de equipo de bioseguridad para su protección. Además, demandan que se practique un mayor número de pruebas de coronavirus y que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de derechos humanos hagan una inspección en Nicaragua y una auditoría en el Ministerio de Salud para conocer la verdad sobre el avance de la pandemia en el país.